Quiero saludar a la doctora Virna, directora de los Juegos Bolivarianos y gerente del Sistema Estratégico de Transporte, al doctor Chalán Rosado Taylor, personero del Distrito de Santa Marta, a los honorables concejales, a teniente de navío Manuel Eduardo Higuera, comandante de guardacoste, un saludo, al sargento segundo Miguel Andrés Hernández, del Gaula Militar. Saludar a la doctora Beatriz Marta Dávila de la Cruz Roja, un saludo muy especial. A los señores miembros del gabinete distrital, al alcalde de la localidad, doctor Mercado. A los señores ediles de la localidad, un saludo también para ustedes. A los señores invitados especiales, a la comunidad en general, a los líderes comunales, en fin, un saludo para todos. Quiero aprovechar el acto de inicio de esta obra, que es una de las tantas obras que ya hemos ido ejecutando del Sistema Estratégico de Transporte. Esta obra hace parte de un conjunto de obras que vienen programadas, presupuestadas y algunas diseñadas desde el gobierno anterior. La continuidad del modelo y del proyecto político que hoy gobierna la ciudad precisamente ha garantizado que cada una de estas obras no hayan tenido ningún tipo de retraso, que mientras otros alcaldes todavía están desmontando lo que dejaron sus anteriores alcaldes, los alcaldes anteriores, nosotros le hemos dado continuidad a cada una de las obras que encontramos en ejecución y que hemos ido entregando en el transcurso de estos 8 meses de gobierno, que terminamos de diseñar unas que ya venían en fase 1 o fase 2 y hemos empezado a ejecutar algunas que ya tenían presupuestos, como esta. Esta obra es una obra de 9.357 millones de pesos, 1.1 kilómetros de inversión, desde aquí, desde la avenida del Ferrocarril hasta la avenida del Libertador. Se va a intervenir la carpeta vial, los andenes que van a quedar con todo el tramado y las rampas de acceso para personas con movilidad reducida, aparte del cambio de las luminarias y todo un trabajo de ornamentación en el transcurso de esta avenida. Esta es una obra, como decía, que hace a lo físico, como hace a lo físico la ampliación de 3 puentes que en el marco del sistema ya se han ampliado, como hace a lo físico la terminación de Dios mediante, antes que termine este gobierno, de la calle 30, que aspiramos terminar antes que termine el gobierno. Que en el marco de este proyecto, ya sea lo físico, estamos interviniendo la principal del Líbano, la avenida Tamacá, que vamos a entregar el día 5 de septiembre, a los cuales lo estamos invitando, otra importante inversión del sistema. Y estamos diseñando las centrales de transferencia. ¿Por qué digo que estamos en la parte física? Porque todas estas obras lo que deben llevar es a que pongamos en práctica o en marcha el Sistema Estratégico de Transporte. La posibilidad de que los amarios se muevan por toda la ciudad con un solo pasaje. Tal y cual como lo prometimos, lo vamos a cumplir. Cuando termine el gobierno, los amarios deben moverse por toda la ciudad con un solo pasaje. Si yo voy de Bonda, me bajo en la central de transferencia del centro. Si vengo de Taganga para Bonda, que hoy no lo puedo hacer, y tomo el bus para Bonda. O si vengo de Bastida y voy para Taganga, me bajo en el centro y cojo el bus para Taganga. Y así sucesivamente podríamos movernos por toda la ciudad con un solo pasaje. Ese es el Sistema Estratégico de Transporte, obviamente con buses más cómodos, sin que haya guerra del centavo, deteniéndose a recoger y dejar pasajeros en los paraderos o puntos autorizados, con conductores entrenados, capacitados, uniformados, pero además también con un sistema de monitoreo o control de flota para que los tiempos estén claramente
medidos y precisos. Es decir, que si mi bus pasa cada 3 minutos, es cada 3 minutos. No dependiendo de si vienen regateando o dependiendo de si es de mañana, de tarde o domingo o sábado. Eso es el sistema estratégico de transporte, un proyecto con el que estamos modernizando las vías o las principales vías de la ciudad. Pero también en la ciudad hoy, y por eso decimos que está cambiando, estamos ejecutando otros proyectos muy importantes. Ya estamos contratando y arrancamos la próxima semana, Dios mediante, con la Universidad Nacional, la elaboración de nuestro plan vial y de movilidad para el distrito de Santa Marta, que es un documento técnico que nos va a decir en corto tiempo cuáles son las vías que más requiere la ciudad de carácter urgente o las intervenciones viales que requiere esta ciudad de carácter urgente para mejorar la movilidad. Creo que los adultos aquí o los mayores coincidirán conmigo en que hace alrededor más o menos de 30 años no hay una vía nueva en la ciudad. Y hoy hemos incrementado el parque automotor en 5 en las mismas vías. Obvio que hay inmovilidad. Este plan vial nos va a sugerir dónde hay que hacer ya rotondas, deprimidos, puentes o dónde hay que prohibir cruces a la izquierda. En fin, un documento técnico que nos permita tomar una serie de decisiones en torno a la movilidad para facilitar el desplazamiento por la ciudad a quienes en ella circulamos. Lo mismo que el determinar si algunas calles podrán seguir siendo bidireccionales o tendrán que ser unidireccionales. Por una calle sube, por otra baja. Por una carrera va al norte y por otra va al sur. Eso es un documento que esperamos tener listo para el primer semestre del otro año. Lo mismo, programas que hemos empezado, tal y cual como lo prometimos en campaña, a darle inicio. Dimos el sábado inicio a un programa que va a beneficiar a 3.000 familias campesinas. Queremos darle una mano y un apoyo al campesino, al pequeño campesino, a ese que se le pierde su pan coger, que se le pierde la fruta, que se pierde todo lo que produce su parcela porque su producción no da para asumir los costos del transporte. Pues nosotros se lo vamos a comprar allá directamente en la finca, en la parcela, y lo vamos a bajar al mercado para comercializarlo nosotros, para que él no se le siga perdiendo esa mercancía. Esos son programas que no son obras, que no es cemento, que de entrada de pronto alguno no lo ve, pero que va a beneficiar a más o menos a 11.000 personas. 3.000 familias hoy tienen la oportunidad, a partir del 1 de septiembre, de empezar a cultivar la tierra, o van a tener la certeza de que lo que están cultivando va a generar un ingreso para su economía familiar. Y los amarios van a poder acceder en el mercado a productos más frescos y más económicos porque vamos a acabar la intermediación. Ese es un programa que esperamos podamos sostenerlo en el tiempo. Por eso demandamos que los amarios vuelvan al mercado. Que todo lo que llegue al mercado se comercialice para que podamos seguir comprándole a esos campesinos y hagamos un círculo virtuoso. Producción, comercialización, economía para todos los amarios.